aquí en Sevilla, y por eso nos hemos venido aquí a la antigua cárcel de La Ranilla, donde el ayuntamiento se está gastando un dinero, 1 millón de euros, para realizar un museo de memoria democrática. Consideramos que esto es un gasto absolutamente superfluo para el ayuntamiento, que el ayuntamiento no está para estas cosas, que además de gastarse este dinero en unos temas del pasado que no reportan ningún beneficio más allá de reabrir viejas heridas y poner en contra a todos los españoles, concretamente aquí, a los sevillanos, pues nosotros sí tenemos oportunidad de gobernar este 28 de mayo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir lo que va a ser el Museo de Memoria Democrática, lo vamos a convertir en una oficina de captación de inversiones para ayudar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, a que puedan potenciar su negocio, para que reciban información, para que sea un referente de información y de oportunidades para ellos. De esta manera, en Vox queremos convertir el gasto de dinero en el pasado en una oportunidad para el futuro. De esta manera estaremos ahorrando el 1 millón de euros del Museo de Memoria Histórica, más casi el 500.000 que se dedica a la actual Oficina de Memoria Histórica, más todo el dinero que se va escapando en pagar a las asociaciones memorialistas varias que hay en el ayuntamiento.